Todos alabaron, Señor, tu poder y tu sabiduría, porque has abierto la boca de los mudos y has hecho elocuentes las lenguas de los niños. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, mi familia. Les saluda Padre Elvis González. Y hoy seguimos en esta gran fiesta en la cual le llamamos la octava de Pascua. Las intenciones que tenemos por esta Santa Misa son por el descanso de Rosa Giraldo, Alberto González de Lechea, también por Rose González, una gran señora que perteneció a la Liga Orante. Y también de una forma especial, hoy ofrecemos esta misa en agradecimiento por el 27º aniversario, 27 años de vida sacerdotal de nuestro querido obispo Monseñor Isern, que reside con nosotros aquí en la parroquia de San Maico. Y empezamos estos sagrados misterios pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a dar esperanza al que la ha perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido a ser la fortaleza al que es débil, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: El Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: Tu descendencia será fuerte de bendición para toda la humanidad.
Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». «¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven lo que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello que les he hablado yo, cuando aún estaban con ellos, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos pasajes del Nuevo Testamento que me causan mucha gracia y que al mismo tiempo me llenan mucha de alegría. El primer pasaje es cuando, yo creo que pronto vamos a escuchar ese pasaje, un evangelio, donde los apóstoles regresaron a su forma de ser, a su vieja vida. Empezaron a pescar y después Pedro reconoce que es Jesús. Y Jesús pues le tenía preparado un desayuno. Simplemente teniendo esa imagen de Jesús haciéndole un desayuno a ellos, me llena mucho de alegría, porque es el maestro siempre dándose a sí mismo. El segundo pasaje que me causa también mucha gracia es el que nosotros acabamos de escuchar. A pesar de que los apóstoles no creen, o les está costando creer de alegría de que este es el Jesús glorificado, pues Jesús le pide algo de comer y empieza a comer frente a ellos. Dice mucho de la persona de Jesús, porque él va a utilizar cualquier cosa, cualquier pretexto, cualquier detalle, simplemente para hacer que los discípulos crean en él.
Y miren qué lindo al final cómo termina el Evangelio. Todo esto se ha hecho para que ustedes sean testigos. Ustedes son testigos de esto. Esta es una palabra clave. ¿Sabe que la palabra testigo en griego viene de la palabra marturía? De ahí viene la palabra mártir. Y mártir es aquel que es testigo. Es decir, no simplemente vio, pero también puso su pellejo, puso su vida. Y precisamente por eso es que da testimonio, porque en verdad ha creído. Muy opuesto a lo que nosotros hoy entendemos como un espectador. El espectador simplemente está viendo, pero no tiene ninguna participación. Y eso le dice, ustedes son testigos de esto. ¿Y por qué son testigos de esto? No simplemente porque caminaron con Jesús por 3 años, viendo los milagros que él hacía. Pero acuérdense que todos estos hombres fueron los que lo abandonaron el día de la crucifixión. Aquellos que daban su vida por él el Jueves Santo, sí, maestro, te seguiré donde tú vayas. Estos son los mismos hombres que prácticamente abandonaron a Jesús. Y hoy Jesús, con su presencia, le está haciendo entender que a pesar de sus propias incapacidades, pues los ama y los perdona. Es por eso que la última parte del Evangelio es clave. Todo esto ha sucedido para que ustedes prediquen la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Y ustedes son testigos. Yo creo que nosotros, hay un título grande que nadie nos puede quitar, y es el hecho de que todos nosotros somos pecadores. Pero nunca olvidar las promesas que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. A veces nosotros tendemos a exagerar que nuestros pecados son mucho más grandes que la misericordia de Dios, y nos olvidamos de que realmente nosotros predicamos esa realidad. Es por eso que todos nosotros hemos sido testigos, no simplemente el haber sido sumergido a través del sacramento del bautismo, pero ahora también la realidad que estamos viviendo como creyente. Tenemos que creer lo que realmente predicamos. Hoy que estamos celebrando este jueves dentro de la octava de Pascua, le pedimos al Señor esa gracia. Señor, dame la gracia de ser un testigo auténtico, que no simplemente pueda creer yo en las palabras que has dicho en el Evangelio, pero sobre todo llevarla a cabo, sobre todo a poder cumplirla. Hoy más que nunca necesitamos también testigos auténticos para que otros puedan creer. Lo mismo que los hombres de Emaús, ellos llenos de alegría porque reconocieron a Jesús en la fracción del pan, regresan de nuevo para compartir la buena noticia. Hoy más que nunca eso es lo que nosotros necesitamos compartir. En vez de estar compartiendo solamente malas noticias, tragedias y situaciones apocalípticas, ¿por qué no también hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y fíjense que esa es una de las tendencias, eso es uno de los pecados más grandes que nosotros cometemos en nuestras vidas, el pesimismo. A veces nosotros olvidamos fácilmente los grandes milagros que Jesús ha hecho en nuestras propias vidas. Inclusive el milagro que siempre nos está perdonando en el sacramento de la reconciliación. Es por eso que ser testigo implica aceptar esa realidad. No simplemente creer en Jesús, pero también aceptar lo que Él ha hecho. Yo rezo que hoy, este jueves, pues el Señor nos regale esa gracia. Que seamos testigo auténtico, que podamos creer en Él. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo
y para apresurar los auxilios celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y todos juntos hacemos la oración para recibir la comunión espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente servirte, recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solamente para recordarles de que hoy jueves 16 de abril, a las 3 de la tarde, pues oraremos la coronilla a la Divina Misericordia con el Santísimo expuesto. Así que, si ustedes se encuentran en sus hogares, sería una buena oportunidad para que nos acompañen desde su computadora, desde su iPad celular, para orar juntos la coronilla a la Divina Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.